Bien, la Sociedad de Plantas Nativas de Baja California tiene la intención de conservar las plantas nativas y los hábitats naturales de la región de Baja California, en específico de la región mediterránea, ya que es donde tenemos la mayoría de nuestros centros urbanos y es donde existe mayor cantidad de biodiversidad en la región. Está conformada por una serie de individuos, grupos e iniciativas que tienen como intención esa, la de conservar nuestra flora nativa, ya sea por su importancia de diversidad biológica, como también por los beneficios que puede traer para el ser humano de la región. Y a su vez, la sociedad es una sección de la Sociedad de Plantas Nativas de California, del California Native Plant Society, que es una iniciativa que tiene más de 50 años en el estado de California y tienen mucha experiencia trabajando con nuestra flora y nuestras comunidades. Bien, bueno, los ejes de trabajo de tanto de la Sociedad de Plantas Nativas de Baja California como de la California Native Plant Society son cinco. Uno de ellos es la conservación, obviamente, de nuestras especies y de nuestros hábitats. Para esto hay que trabajar con los dueños de las tierras, los políticos, los tomadores de las decisiones. Educación es el segundo eje con el cual hay que trabajar con las comunidades educativas y también con los tomadores de decisiones para poder capacitarlos, educarlos para que puedan tomar decisiones inteligentes con respecto de nuestros hábitats. El tercer eje sería la propagación y el paisajismo, con lo cual nos interesa que estas plantas se puedan utilizar en los jardines urbanos y en los sistemas de parques y jardines para no perder, para generar hábitat en zonas urbanas y también no perder muchas de estas especies. El cuarto eje es vegetación, lo cual nos interesa muchísimo conocer espacios como estos y saber realmente cuál es la dinámica biológica y ecológica de estos espacios, por qué están así, por qué tienen esta diversidad vegetal tan importante, qué especies de fauna dependen de estos espacios. Y el quinto eje, que es plantas raras y amenazadas, son las plantas que están más en peligro de desaparecer y que obviamente son difíciles de encontrar y muchas de ellas están severamente amenazadas por el desarrollo urbano. Esto es cómo debería de verse de alguna manera el hábitat de la región, hablando de Tijuana o el noroeste de Baja California. Esta fortaleza, por así decirlo, impenetrable de vegetación, son arbustos entramados y es difícil atravesar esto y esto es cómo deberían de verse nuestros cerros de manera natural. Los cerros de aquí más para atrás están desnudados de alguna manera porque el movimiento de taludes que ha habido, el corte de tierra y porque se ha sobrepastoreado en tiempos anteriores o ha habido una incidencia muy fuerte de incendios. Estamos bajando equipo para darles una presentación a los jovencitos de quinto grado acerca de las plantas nativas de Baja California, de la región mediterránea de Baja California y de su importancia y por qué las debemos de conservar. Una planta nativa o un ser nativo, un ser vivo nativo, es básicamente un ser vivo, en el caso de las plantas nativas, que es originaria de esta región, ¿sí? Puede ser que te lleves las semillas y la siembres en otro lugar, pero entonces ya no va a ser nativa del otro lugar. Entonces nada más va a ser originaria de este lugar, porque este lugar tiene condiciones, tiene características muy especiales de clima y condiciones de suelo que no se generan en otras partes del mundo. Entonces eso hace que haya plantas o seres muy particulares para cada área del mundo. Hoy conocí a la mayor. Una gran cantidad de plantas que no conocía. Hoy aprendí que hay una gran variedad de plantas y que las tenemos que cuidar porque nos sirven a nosotros y a algunos animales. Pues consideramos que es muy importante que nuestros chicos sepan, conozcan su medio, ¿no? Para que lo puedan proteger, porque si no lo conocen y si creen, si se van con esta idea de que en Tijuana o en el noroeste de Baja California es desierto o no hay nada que valga la pena, pues de alguna manera también eso va a influir en las decisiones y en las acciones que ellos tomen para no proteger el medio ambiente y no hacer un buen uso de los recursos naturales.
Mi relación con la Asociación de Planta Nativa nace a raíz de estar aquí en el centro y sensibilizarme a la necesidad de generar o conservar las áreas naturales de Baja California. Y me doy cuenta que no hay mucha información sobre planta nativa en Baja California, entonces yo busco una asociación para tener información y pasársela a la vez a mis estudiantes que están dentro de la carrera de arquitectura, para que los proyectos que se realicen consideren las áreas de conservación, áreas de generación o áreas verdes con planta nativa de la región por la escasez de agua que hay en esta región del norte del país. Yo creo que los muchachos van a ser el que va a llevar el mensaje a la población. Por ejemplo, existen varios programas de servicio social donde el muchacho es el actor principal y es el que nos hace el enlace con la comunidad. Y normalmente cuando ve a un estudiante, a una persona joven, la comunidad acepta aquella enseñanza del muchacho. Va a haber una conservación de agua primero, va a haber una conservación del medio ambiente, o sea, voy a respirar aire mejor, voy a tener mejor calidad de vida en muchos aspectos, emocionalmente hablando. Pero en el momento que tú empiezas a organizar, ahí empieza a haber un orden dentro de la ciudad. Y ese orden te da calidad de vida y también baja una cantidad del estrés. Y te nace la necesidad en ti de respeto, ¿no? De respeto en general, ¿no? A la vida humana y al medio ambiente, ¿no? Que es una parte importante, yo creo que de la humanidad para que siga habiendo una evolución, ¿no? El primer proyecto que se hace es con la comisión, con CESP, con la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que es lo que maneja el agua en esta región. Entonces CESP nos solicita un proyecto, más bien nosotros le vendimos la idea de hacer un proyecto con agua de reuso. Y él nos dio el terreno y nosotros iniciamos el proyecto que se llamaba Parque Rosarito Norte. Y ese parque tenía planta nativa para la conservación del agua. Se iba a utilizar el agua que originalmente ya tratada se estaba tirando al mar, que era una cantidad de agua considerable. Se iba a reusar. Y de alguna manera se iba a hacer ver a la sociedad que no causaba ningún peligro, ¿no? Bien, aquí tenemos una charca temporal. Este es uno de los pocos hábitats que permanecen dentro del área urbana de Tijuana. Ahorita está en su última parte de sequía. Sin embargo, este es el inicio de la base de la cadena trófica de otro tipo de seres, como pueden ser los pequeños búhos barrenadores o halcones o serpientes. Entonces, las charcas son muy importantes. Además, a veces pueden funcionar como refugio para aves migratorias. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cuál es el beneficio de estos hábitats o de estas plantitas, ¿no? Si acudes a una reserva, es muy probable que encuentres personas de otras nacionalidades que vienen a conocer el estado de California, sus bellezas naturales, y obviamente hay una derrama económica, ya que gastan en renta de autos o en el acceso a la reserva natural, en algún restaurante, en algún centro comercial. Es difícil que alguien preste atención acá arriba a este espacio, tomando en cuenta que las condiciones sociales de un porcentaje fuerte de la población pues está sobreviviendo, ¿no? Más allá de tratar de crecer o desarrollarse intelectualmente o económicamente incluso, pues desgraciadamente está solamente sobreviviendo, ¿no? Creo que debe de haber muchos avances en México, tanto en el desarrollo económico y social, para que podamos enfocarnos hacia la conservación. Hay muchos problemas en nuestras sociedades económicos, sociales, de planeación, y seguramente muchos de ellos serían aliviados en una buena manera si pudiéramos conservar y pudiéramos vivir en armonía con estos espacios tan importantes. Entonces, definitivamente creo que es tarea de todos, no solo de los que tenemos una afinidad con estos espacios, pero creo que todos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Los funcionarios educándose y haciendo buenas decisiones acerca de la conservación, los docentes informándose acerca de la riqueza de nuestra región para poder pasar esa información a los jóvenes, y por supuesto las personas comunes y normales, como todo mundo, cualquier ciudadano, hacer una pequeña parte por volverse un tanto sustentables. Si lo hiciéramos de una manera más organizada y de una manera más consciente, pudiéramos aprovechar aún más estos espacios
para el bien nuestro como seres humanos y por supuesto para la conservación de estos hábitats que son únicos en el mundo.